las aguas, dos hombres al remo de un pesado bote. Van buscando a la orilla, a brazos partidos, remar y remar. Mientras tanto la red que han echado al creciente vienen remolcando. Dos caballos uncidas a la cincha, las piezas en un lento andar. Río de la Plata que recorrí cuando pescador en tus aguas fui. Bandeja de plata me trae tu voz al grito de vuelva cansado de alcohol. A veces quisiera volver a ser otra vez aquel pescador de ayer. Conversar contigo en la soledad, repasar las redes en el tendal. Es una pesca por ahí, no sé si llamarla antigua o darle un nombre, pero lo cual es efectiva y a nosotros nos da mucho beneficio seguir pescando así. Como el caballo vaquiano, como sabe el trabajo, aprendió a hacer bien el trabajo, puede caminar en dos patas, puede esquivar la marejada levantando el cogote. Es una técnica tan prolija, tan linda. No puede ser que nosotros seamos los últimos en terminar con la red a caballo. Dale medio sejeado al norte. Thank you.
Ah, estoy mirando que no haga agua. Mira, mira. No, no parecía. Ahorita la agarramos. No pasa nada, ¿no? Y tres había, tres o cuatro, y después el otro de naranja se llevó. ¿No? Sí, 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 seguro. Sí, fue uno de los que más veces echa. ¿Mete gana? Sí, anda. Anda afuera, te digo. Mi abuelo pescador, mi bisabuelo pescador también, qué sé yo, hasta donde tenemos registro nosotros, todos pescadores, sí. Y yo empecé de muy chico, claro, como empezó él también y como empezó mi abuelo, ¿no? Todos muy, muy chicos. Poca escuela. Lo que pasa, claro, que es un mundo fantástico para un chico ese, porque el agua, qué sé yo, animales, peces, playa, qué sé yo. Es casi imposible rearte para la escuela en esa época. Bueno, por la lucha de mi vieja permanente de que vayamos, ¿no? Y bueno, nos hicimos ahí, qué sé yo, pescadores de chico nomás, y ahí fuimos creciendo, arriba de la lancha. Ay, no más, que queda muy corta, sino... Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Está aquí, señor? Gracias. Cambiaron para el otro lado. De un lado y del otro, de un lado y del otro. Dale a aquel ahora, del otro lado. No llegaba, sí. El final Polo Jiménez le decía a mi viejo, hoy va a haber pescado, porteño. ¿Y por qué, Polo? Dice, si es de mañana. Dice, no, anoche coleaban los pescados, ese de la cama lo sentía el colear, estando serena la brisa. Y nosotros nos rayamos porque éramos muchachos. O sea, no éramos todavía pescadores. Hay pescado, hoy hay sábalo. Y nosotros, ¿y cómo sabe que hay pescado? Y sentían el olor en la brisa del pescado, se siente el olor del pescado. Pero después aprendimos y era como ellos decían. Está muy jodido. No, decía, ya estaba jodiendo. Ya te dije abajo. En cualquier momento te deja tirar. Me pasa lo bueno. Nos complicamos, che.
Santa María, llamando a Patito, ¿me escucha? Santa María, llamando a Patito, ¿me escucha? La Santa María llamando a Patito, ¿me escucha? Tengo problema en la corriente de la lancha, si podés venir un momentito a ver si vos me lo podés solucionar. Bueno, voy ahí. Acá vamos a hacer a Patito. Mala tierra, ¿no? Sigue. Ahí, acá toda la. Damos una. A ver, Mauro, ahí. Una 13, 12. Acá. Lo que es, Mauro. ¿Serio? ¿No será el burro de arranque, no? Puede ser. ¿Te estaba haciendo? ¿Te hizo algo, vos? Sí, estaba como jodiendo. Y como una 12, ¿no? Se te partió hasta la llave, ¿viste? Yo no mal recuerdo por la historia. El padre de mi bisabuelo había venido acá a Ensenada a pescar en lancha hace 1890 monedas. Me acuerdo lo que se habló siempre de mi bisabuelo, que decía, como dicen los gringos viejos de la zona, ahí viene el viejo Miguelín, porque él era una persona que del padre al hijo le pasaron el nombre Miguel, entonces... mi bisabuelo era Miguel, mi abuelo Miguel, mi tío Miguel, yo Miguel y hasta mi hijo Miguel. Entonces quedó la trayectoria los Miguelinos. Hay algo que los hijos, los sobrinos los tienen, o los hermanos, los tienen en la sangre. Porque todos nos mojamos, porque todos entramos al río, porque todos estamos a gusto en lo que estamos haciendo, aunque a veces tengamos frío, tengamos calor, o tengamos que trabajar de día o de noche. Esto tiene que seguir. Yo creo que de parte de los Miguelines vamos a seguir todos, porque ninguno de los dijo, vos tenés que ir, vos tenés que ir. No, va solo y le gusta. Thank you.
viejo para arriba todos se llamaron Juan. Ellos eran muy románticos, ¿no? Muy, muy, demasiado artesanales para lo que es la vida hoy. Él con pescar ya está. Él no le importaba vender o cuánto valía, decir, bueno, lo necesario para vivir. Y punto, ¿no? Y uno le dio una manera más comercial, porque además los tiempos te llevan a tener una manera más comercial, ¿no? Antes se vivía bastante más libre. Yo creo que la pesca, por ejemplo, la pesca artesanal, esta que hacemos de costa, así no tiene espacio para mí, dentro de este sistema. Todo avanza, la sociedad avanza, ¿no? Todo. No sé si mejora, avanza. Y la pesca es algo de 100 años y como hace 100 años. Sigue siendo artesanal, sigue. Y ya que en medio como que no hay espacio, ¿no? Como no hubo espacio, qué sé yo, para los relojeros o para los zapateros, ¿no? Esos trabajos artesanales que ya tienden a desaparecer, ¿no? Yo creo que, y no me parece exponer a mis chicos a que tengan que bancarse lo que el peso de decir una tradición y vivir no cómodos por tener que bancar la tradición. Si ellos lo eligen después, en algún momento, bienvenido. Cuando empecé a trabajar con mi viejo, dice, estaba media jodida la pesca, y dice, bueno, dice, ahí trabajo en la fábrica que están dando, y dice, vaya y pida trabajo. Está jodida, hay poco pescado. Digo, mirá, viejo, te voy a decir una cosa, a mí no me gusta que me manden ni me reten.
Me gusta ser un hombre libre. Y voy a ser pescador y ese va a ser mi trabajo. Pero voy a ir a pescar todos los días que pueda, que entrar al río y ir a pescar. Y con Juan pescamos a media, ¿viste? Y lo repartimos con él, hacemos 10 palos, 5 para cada uno. Todos somos un grupo de trabajo. Uno hace una cosa, el otro hace la otra. Mi hermana trabaja, nosotros le pagamos sobre lo que ella trabaja. En el filé o la abierta de pescado. Ahí sale una boga. Hace 60 años que mi pueblo, La Casino, consumimos pescado. Queremos ese río. Como está ahí con pescado adentro. Lo amamos. ¿Está mal que se metió, che? Rayadito sobrepaso de las costas orientales. Rudo canto de los tapes, pescadores de la banda. Madurando pasa el río, las escamas del dorado y el surubí bichalbagre con instinto de abogado. Mi canoa la chunguearon de adrede los guardacostas. Me chasqueaste boca seca, los ábalos no son bogas. Buen pescador es el diablo, dicen los viejos isleros, que usa espineles de astucia y hermosa guaina de anzuelo. Buen pescador es el diablo, dicen los viejos isleros, que usa espineles de astucia y hermosa guaina de anzuelo. Embarcación de hombre rico tiene buche de cigüeña. Anda, viene y pasa el río, mucho bulto y poca leña. Indio pobre, mimbre verde, la pesca no da pa' ropa. Charqui es sapo, no es comida y aquí se acaba la copla. Embarcación de hombre rico tiene buche de cigüeña. Anda, viene y pasa el río, mucho bulto y poca leña. Indio pobre, mimbre verde, la pesca no da pa' ropa. Charqui es sapo, no es comida y aquí se acaba la copla. Y aquí se acaba la copla. Y aquí se acaba la copla.